Listo, profe. Listo, ¿me arranco? Sí, ahí ya estamos al aire. Listo, Jason, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, ofrecer excusas por estos inconvenientes que tuvimos. Hay una frase que nos viene como anillo al dedo para lo que vamos a hablar hoy, y es que hoy en día una de las competencias que necesitamos desarrollar es el saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Frase que acuñó el señor Carlos Magro esta semana en una charla que estaba haciendo desde España, y decía que hoy los profesionales en la educación pues teníamos que prepararnos para saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y nos acaba de ocurrir algo parecido. Saber qué hacer en un momento en donde no sabemos qué hacer. Entonces, permítame comparto mi pantalla, espero que me vean y arrancamos. Compartir pantalla, le doy por aquí. Y creo que por ahí están viendo mi pantalla ya. ¿Están viendo mi pantalla por ahí, Jason? ¿Me confirmas, por favor? Ya, un momento, un momento. En este momento, no. Sí, señor. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, la charla que pues vamos a obtener hoy, o que vamos a desarrollar hoy, la he denominado Pedagogías Emergentes en los Nuevos Escenarios de Aprendizaje, un poco para hacer una reflexión en torno a eso que está pasando y sobre todo a esos escenarios en donde nosotros hoy en día nos estamos moviendo. Entonces, básicamente comenzar con, permítame aumento aquí el tamaño, no quiero agrandarlo para no generar más conflicto, pero básicamente que... Pues por dónde quiero empezar. Quiero empezar por algo que hoy en día nos está convocando, y es que la vida dejó de ser como la conocíamos antes, o nada será igual a la vida que conocíamos hoy. Y básicamente porque estamos en unos nuevos tiempos, en unos nuevos escenarios y en unos momentos que nos han transformado las maneras de vivir, de desarrollarnos, de enseñar, de aprender y de muchos aspectos de la vida. Pues quiero arrancar un poco con esta imagen. Muchos de ustedes recordarán este teléfono que muchos tuvimos en la casa. Yo recuerdo particularmente que en mi casa existía este teléfono, y este teléfono era un teléfono que nos permitía la comunicación con otras personas. Y básicamente tenía unas disposiciones diferentes en la comunicación. Recuerdo que las llamadas eran eternas y nos demorábamos mucho tiempo marcando un número. Luego pasamos a este otro dispositivo, en el cual es un dispositivo que todo el día y ya hace parte de nuestra extensión, de nuestros cuerpos, y todo se condensó a este tipo de aparato. Veníamos de utilizar por muchos tiempos esos teléfonos y llegó las tecnologías y nos cambió. Luego, si traemos ese ejemplo al sector automotriz, nosotros vemos la evolución de los carros, y acá en esta imagen que ustedes pueden ver es una imagen de un carro antiguo, y esa evolución que tuvo los carros, y si lo vemos hoy en día, los carros que tenemos es algo parecido, o parecido no, es algo como esto. Un carro que se maneja autónomamente y que tiene de por sí unas configuraciones especiales. Hace poquito leía un artículo relacionado con inteligencia artificial y carros autónomos, y nos planteaban los procesos que hace la inteligencia artificial cuando va un carro como de este tipo en una vía pública. Tiene que mirar la opción de el peatón, si se va a lanzar,
la pelota que se va a ir es algo bien, bien, bien interesante. Si nosotros nos seguimos haciendo una analogía, muchos de ustedes recordarán este tipo de cabinas, de teléfonos en los cuales nosotros de alguna manera nos tuvimos muchos de los que alguna vez compartimos en ciudades capitales, hacíamos colas para hacer unas llamadas a través de estos teléfonos y se acababa la moneda en su momento y quedaba el mensaje a medias. La comunicación pues también nos cambió y hoy nos comunicamos a través de redes sociales. Y esta gráfica que me traje de cuáles son las redes sociales de 2020 que más descargan o las empresas líderes en redes sociales, pues vemos nosotros que empresas como Facebook, WhatsApp, Messenger y otras, ahí aparecen TikTok, redes sociales que han tenido mucha trascendencia, pues la gente hoy se comunica de esa manera. Entonces, si nosotros hacemos una mirada y un pequeño recorrido a eso que está pasando, pues nos damos cuenta que en todos los sectores de la sociedad han tenido unos cambios muy, muy bruscos y muy, muy abruptos. Pero si trasladamos esa mirada a la educación, pues nos damos cuenta que como se educaba, el modelo de educación que tenemos nosotros o que teníamos de hace 200 años, y si vemos esta gráfica de hace muchos años, cómo era la educación y nos trasladamos a esta otra gráfica que es un aula ya de nuestros tiempos, pues vemos que no ha cambiado mucho, o sea, no ha cambiado la manera en que educamos a como se hacía muchos años, y ese modelo que tiene casi o tiene ya 200 años, vemos nosotros que se sigue manteniendo igual. En ese sentido, entonces, ¿por qué si el sector automotriz, el sector, no sé, hotelero, el sector de comunicaciones, el sector de transportes ha cambiado, porque la educación sigue manteniendo de alguna manera ese letargo en que estamos nosotros sumidos? Entonces, ¿qué ha pasado con la educación? ¿Y qué pregunta nos deberíamos hacer nosotros como educadores para poder afrontar ese tipo de educación en la cual hoy nos estamos moviendo y nos estamos un poco interactuando? En ese sentido, ¿por qué la educación no puede ser igual? Y quiero un poco después de este preámbulo hacer plantear esa pregunta y un poco responder primero la segunda pregunta del título de esta presentación, que se llama Pedagogías emergentes en los nuevos ambientes digitales. Entonces quiero un poco tratar de responder primero qué podemos entender con esos nuevos ambientes de aprendizaje y un poco cómo las pedagogías emergentes podían dar respuesta a esos nuevos ambientes de aprendizaje en que nosotros nos estamos insertos. ¿Cuáles son esos nuevos ambientes de aprendizaje? ¿O cuáles creeríamos o pensamos nosotros que son esos nuevos ambientes de aprendizaje, de enseñanza también, de enseñanza y de aprendizaje en los cuales estamos inmersos? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, Nelson, ahí es preguntas ahí me más. Siguiendo todo. Sí, hay más como preguntas respecto a la maestría, que más adelante les vamos a dar esa información. Listo. Entonces sigo. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos ambientes de aprendizaje en los cuales nos estamos moviendo? Pues un poco identificamos que son ambientes difusos, son ambientes no claros y son ambientes que cada día se difuminan más en torno a los nuevos procesos que estamos viviendo. Hoy les recomiendo mucho si pudieran darle una mirada a este informe que salió hoy de la OEI, en donde hacen una revisión bien interesante de cuáles son los efectos de las crisis del COVID-19 en la educación, cuáles son los impactos que van a tener a mediano y a largo plazo que hoy los estudiantes y los niños no estén en el colegio. Y una de las cifras o de los datos que me impresionaba era que pues va a haber una reducción del 10% en el desarrollo académico de los estudiantes en unos años por no estar hoy en las escuelas. Entonces, esos ambientes que tenemos nosotros difusos,
de caos, de incertidumbre, es lo que nos llaman a poder un poco prepararnos y poder preparar a esta generación. Hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Connie Jowell, que fue directora en su momento de Yahoo. Pues tenía una afirmación hace un par de años que era muy interesante y que nos convoca hoy en día. Esta es la primera vez que la educación pide que preparemos a personas para un mundo que no encontrarán. Y quiero un poco hacer el símil y plantear ese por qué estamos hoy ante un nuevo escenario, y es que ese escenario de unos años anteriores ahora es completamente diferente. Antes una persona ingresaba a su universidad, estudiaba una carrera tradicional, no sé, derecho, medicina, cualquier profesión, y de alguna manera esa persona tenía garantizado ya su desempeño y su desarrollo laboral. Hoy no sabemos cómo será el futuro laboral en 2030, no lo tenemos claro. Y cada vez es más latente el surgimiento de nuevas profesiones, analítica de datos, experto en inteligencia artificial, unas profesiones que hace unos años no existían. Entonces, básicamente, ese reto que hay desde la educación de poder preparar a personas para un mundo que no encontrarán es un reto muy grande que tenemos como docentes. Hay un filósofo, Daniel Innerarity, que nos plantea algo que para mí es bien importante, y es que aprender hoy es saber navegar en un océano de incertidumbres. Y ese océano de incertidumbres es esos ambientes que nosotros de aprendizaje que estamos hoy reconociendo y estamos hoy un poco inmersos. Ambientes difusos, ambientes de incertidumbre y ambientes que no sabemos a dónde vamos a llegar ni a dónde vamos a parar. Entonces, un poco frente a esa incertidumbre, y lo plantea el español Carlos Magro, un poco decía que ante esa incertidumbre, la función principal de la educación debería la de ser capaz de dotarnos de habilidades y confianzas que nos permitan enfrentar esos desafíos que hoy en día están naciendo. Entonces, un poco esos ambientes de aprendizaje, esos nuevos ambientes son ambientes difusos, son ambientes de caos y son ambientes llenos de incertidumbre. Es por eso que necesitamos una educación que nos permita, que nos dote de habilidades, que nos doten de habilidades y de competencias para que nos permitan enfrentarnos a ese nuevos desafíos. Y algo que llaman los expertos que necesitamos para poder enfrentar esos nuevos ambientes, ambientes difusos, ambientes de incertidumbre, es poder desarrollar lo que llamamos nosotros la confianza creativa. Y esa confianza creativa vista desde la capacidad que tiene el docente de crear nuevas oportunidades de aprendizaje a estos nuevos entornos y a estos nuevos escenarios que estamos viviendo. Y hacer lo que les comentaba hace un momento con el cual inició esta charla, y es saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Es decir, estar preparados para un escenario en el cual nunca nos prepararon. Y les pongo un ejemplo. Con esto que estamos viviendo del COVID-19, de un momento a otro nos dijeron a los docentes, tenemos que cerrar las universidades, tenemos que cerrar los colegios, tenemos que cerrar las escuelas, y todo lo que hacíamos presencial se tiene que hacer virtual. Eso nos planteó un nuevo escenario, y esos escenarios son un poco de los que estoy planteo en esta charla, escenarios de incertidumbre, porque fue un escenario que como docentes nunca nos prepararon, nunca nos dijeron, oiga, ¿qué hacer si un día le toca virtualizar sus contenidos? ¿Qué hacer a usted, profe, que siempre que hizo la clase presencial, de la noche a la mañana le toca hacerla virtual? Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para esos nuevos escenarios de aprendizaje en donde tenemos que hacer algo para lo cual no estábamos preparados? Y un poco esos son los retos que nos están llevando estas nuevas situaciones y estas nuevas circunstancias. Y es que ahí hay un debate bien interesante
Y es cómo le hago para lo que hacía de manera presencial lo tenga ahora que hacer virtual. Y hemos visto, yo he estado observando diferentes estrategias y metodologías de muchas universidades y aquí todos estamos aprendiendo. Yo tengo la ventaja de que soy docente de manera virtual hace 2 años, pues estoy en el ejercicio docente hace 10 años, pero hace 2 años estoy pues también involucrado con la docencia virtual y eso me da de alguna manera una ventaja frente a docentes que nunca hayan virtualizado una clase. Y lo que hemos visto es que se está confundiendo en esos escenarios de aprendizaje, aprendizaje en línea con enseñanza remota de emergencia. ¿Qué es la enseñanza remota de emergencia? Eso que los docentes han tenido que hacer. Siéntese maestro y diseñe un plan, su plan curricular de manera virtual porque ya no nos podemos ver las caras. Entonces estamos confundiendo que el aprendizaje en línea es lo mismo que la enseñanza remota de emergencia. Y la enseñanza remota de emergencia es eso que nos tocó hacer para poder afrontar ese escenario de incertidumbre, de caos, ese escenario difuso que no estábamos un poco preparados para hacer. ¿Y cómo nos preparamos un poco o hacia dónde nos deberíamos apuntar? Hacia esas prácticas de aprendizaje que nos permitan responder con las necesidades de los estudiantes. Aquí me traje una imagen que me parece que recoge eso en donde los docentes nos deberíamos enfocar y es orientar esos saberes para el desarrollo de habilidades y competencias nuevas. Y encontrar nuevas maneras de qué, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de vivir en este mundo cada vez más cambiante, nuevas maneras o nuevas herramientas mejor de trabajar en la educación y nuevas maneras de pensar. Y de alguna manera permítame rescatar de estas 4 maneras que enmarca la Universidad FIT para responder a esas competencias del siglo XXI y en maneras de pensar es cómo desarrollamos nuevas maneras de pensar en el estudiante para que desarrolle la autonomía. Y estos nuevos procesos, estos nuevos ambientes de aprendizaje que están viéndose obligados a trabajarse desde la virtualidad, están proponiendo que el estudiante sea mucho más autónomo, que él por sí solo ya no dependa tanto del profesor para que esté ahí acompañando. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ahí me sigue Jason? Sí. Sí, profe, acá estamos. Sí, aquí estamos, aquí seguimos. Listo, listo. Es que escuché ahí un ruidito y creía que había pasado algo. No, no. Nuevas maneras de trabajar. Las nuevas maneras de trabajar es cómo la comunicación nos permite hoy nuevas maneras de trabajar. El profesor que le dijeron, oiga, está usted ante un nuevo escenario de aprendizaje y tiene que virtualizar sus contenidos. ¿De qué manera me comunico con los estudiantes? Y ustedes se han dado cuenta que han surgido plataformas, o han surgido no, han tenido más relevancia en estos días plataformas como Zoom, plataformas como Teams, plataformas como Meet de Google, plataformas como Connect de Adobe y muchas otras plataformas, y el docente también de alguna manera se siente abrumado, bueno, ¿y cuál es la mejor plataforma? Porque no estábamos preparados para poder utilizarla. Nuevas maneras de vivir en el mundo, por supuesto, pues necesitamos nuevas maneras de ejercer esa ciudadanía local y global, y hoy más que nunca se hace necesario cómo desarrollamos nosotros esa identidad digital. Esa identidad digital entendida como el desarrollo de hábitos frente al uso de las tecnologías. Y cómo otra vez nos toca prepararnos para algo o afrontar algo que no, para el cual no estábamos preparados. El docente que se resistió por muchos años a utilizar las tecnologías en el aula, como de alguna manera le toca utilizarlas y tiene que haber desarrollado o comenzar a desarrollar unas habilidades digitales para poder desenvolverse de manera adecuada. ¿Qué herramientas o herramientas para trabajar? Y en herramientas podemos encontrar muchas herramientas, muchos recursos web 2.0 que un poco ayudan a desarrollar esa clase. Entonces, acá hay
dos dilemas muy grandes frente a las tecnologías en los docentes. O las tecnologías te apoderan o las tecnologías te empoderan. Y un poco el reto más grande en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo es cómo como docentes permitimos que las tecnologías no se apoderen de nosotros, sino que nosotros nos empoderemos de ellas para poder desarrollar un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros desaprender para mejorar la educación? Y los que estamos inmersos en este mundo de la educación, pues básicamente pues tenemos un dilema bien grande, y es que más que aprender hoy en día y aprender muchos conocimientos, lo que necesitamos es desaprender esas prácticas que por años estuvieron enmarcadas en nosotros, para un poco poder aprender unas nuevas que nos permitan desarrollar otras dinámicas y otros procesos. Entonces, en esos nuevos escenarios de aprendizaje que estamos inmersos, más que aprender hoy en día, necesitamos desaprender nuevas maneras y formas y prácticas con las cuales nosotros estuvimos inmersos en un mundo que hoy en día es completamente diferente. Entonces, frente a esos escenarios inciertos, escenarios confusos, escenarios difusos de aprendizaje, escenarios caóticos, porque es claro que esto está generando un caos, necesitamos de unas nuevas pedagogías. Y unas nuevas pedagogías que pueden llamarse pedagogías o pueden llamarse nuevas pedagogías emergentes, que para esta charla que estamos desarrollando hoy aquí, la hemos llamado pedagogías emergentes en los nuevos escenarios de aprendizaje. Y un poco vamos a revisar el concepto de qué podemos entender con eso de pedagogías emergentes. Hay un libro por ahí que ustedes pueden encontrar en internet, que está de descarga libre, de Jordi Adel y Linda Castañeda, donde abordan el tema de pedagogías emergentes y tecnologías emergentes, un poco para entender esto de las pedagogías emergentes. Y ellos plantean o definen un poco las pedagogías emergentes como ese conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que aún no está bien sistematizada, es decir, no hay una gestión del conocimiento frente a esas pedagogías, pero que surgen alrededor del uso de las tecnologías en la educación. Pues es decir, comienzan a surgir a partir de la incorporación de las tecnologías en la educación, y que intentan aprovechar todo ese potencial que ofrecen las tecnologías en términos de comunicación, de información, de colaboración, de interacción, de creatividad, pero sobre todo en ese componente de innovación que puede marcar esa nueva cultura de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de pedagogías emergentes, son esas ideas que están surgiendo a partir del uso de las tecnologías en la educación y que generan una cantidad de procesos, de procedimientos que hacen nutrir un poco o hacen valorar la educación. Pero, ¿cuáles son las características de esas pedagogías emergentes? Y aquí yo quise señalar las más importantes. Hay otras, pero quiero solo señalar las más importantes, y es que esas pedagogías emergentes van mucho más allá de la adquisición del conocimiento. Es decir, pasamos de una pedagogía depositaria a una pedagogía de la participación, donde el conocimiento no es solo el docente que habla y habla y habla y da información, sino se vuelve un conocimiento mucho más co-creativo y co-creado con el docente. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Vamos bien, Jason? Sí, señor, vamos bien. Está preguntando Dave Fernández, profe, ¿cómo es que se llama el libro del que está hablando? Ah, ok, hay un libro que se llama Pedagogías Emergentes y Tecnologías Emergentes, de Jordi Adel y Linda Castañeda. Ese libro lo encuentran en internet, está a descarga libre, y aborda de manera mucho más profunda el concepto de pedagogía emergente
y de tecnologías emergentes. Pero Pregunta básicamente, señor, ya. Edey que si a las personas les podemos compartir la presentación que usted está haciendo, profe. Sí, señor, claro que sí, al final la dejamos. Listo, claro que sí. Entonces, ante esas características, una segunda característica de esas pedagogías emergentes es que, si bien se basa en teorías clásicas, teorías como el constructivista, conductista y todas esas teorías de las cuales nosotros fuimos formados, apelan también a teorías modernas como el aprendizaje rizomático o el conectivismo. Esa teoría del aprendizaje en línea o el aprendizaje para la era digital que nos propusieron por allá hacia mediados de los 90 el señor George Simmel y Stephen Dunst. ¿Cómo pueden? Y donde hacían una crítica bien, bien interesante, y era que de alguna manera las teorías del aprendizaje fueron desarrolladas, o más que desarrolladas, fueron creadas cuando las tecnologías no estaban desarrolladas. Entonces, un poco hoy se quedan cortas frente al nuevo embate tecnológico. Y lo que nos proponen el señor Simmel y el señor Dons es que necesitamos una teoría para la era digital, y proponen el conectivismo como respuesta a esa teoría. Entonces, un poco en eso también se basa esas tecnologías emergentes. Superan los espacios físicos y organizativos del aula. O sea, una pedagogía emergente se sale del esquema ese que veíamos las imágenes al comienzo del aula tradicional, y un poco revierte y viene a alterar ese ritmo y ese espacio físico y organizativo en el aula. Otra característica es que los proyectos, señor. No, no, señor. Ah, bueno. Tranquilo, siga. Otro de los aspectos que es importante, otra de las características que tienen esas pedagogías emergentes, es que muchos de los proyectos que se crean son proyectos colaborativos entre docentes y estudiantes, o entre pares de docentes o entre pares de estudiantes con diferentes partes del mundo. Hace poco veía, hace poco no, perdón. El año pasado recordaba, cuando estaba construyendo esta presentación, de un profesor de Bogotá, del Colegio Marsella, que estaba desarrollando competencias en segunda lengua, en inglés, y enseñando geografía con estudiantes de Vietnam a través de Skype. A nadie, y a nadie se le hubiera ocurrido que Skype podía ser un recurso tecnológico que me permite colaborar con otros. Y era un ejercicio muy interesante. Ustedes lo pueden buscar por ahí en Google. Pues, profesor del Colegio Marsella Bogotá, que conecta a sus estudiantes a través de Skype. Y lo que hacían es que se conectaban con aldeas de provincias rurales de Vietnam, y hacían una especie de juegos en donde ellos adivinaban de qué país lo están contactando. Los estudiantes colombianos adivinaban también de qué país se estaban conectando, y un poco se generaba un aprendizaje bien interesante ahí de reconocer cultura, costumbres, prácticas, y ese aprendizaje solo era posible cuando se generaba esa colaboración, y ahí hace que las tecnologías emergentes tengan una relevancia muy importante. Otra de las características es que potencia el conocimiento, las aptitudes y habilidades que están relacionadas con las competencias de aprender y aprender. Es decir, nunca parar de aprender. Yo siempre he dicho, y acostumbro decirlo en mis charlas, que las profesiones deberían tener una fecha de caducidad. Es decir, que el ingeniero que se formó en los años 80 no es ingeniero de sistemas para toda la vida, porque seguramente lo que aprendió en los años 80 ya hoy no le resiste, o es obsoleto para el mundo que estamos viviendo. Entonces, otra de las características que nos plantea esas pedagogías emergentes es la posibilidad el proceso de aprendizaje como un proceso continuo y permanente. Aprender a aprender todos los días. Otra característica es que convierte las actividades de aprendizaje en experiencias significativas de aprendizaje. Es decir, en una pedagogía tradicional, el docente se para en el aula y genera todo, desarrolla su clase y los estudiantes escuchan.
en una característica de nuevas pedagogías o pedagogías emergentes, las actividades se convierten, las actividades de enseñanza se convierten en experiencias significativas de aprendizaje. Y ahí nos cambia todo el chip y nos cambia toda la manera. Se propician actividades de aprendizaje creativas, divergentes y activas, porque la manera de abordarlas cambia, y no es una pedagogía de la pregunta, sino es una pedagogía de la respuesta. Es decir, no es una pedagogía de la... Aquí tengo una presentación, perdón, no es una pedagogía de la pregunta, sino es una pedagogía de la respuesta. Entonces, de estar respondiendo muchos aspectos. Profe. ¿Cuáles? Ahora, si esas son las características y si entendemos las pedagogías emergentes como esa relación, ese conjunto de ideas que van surgiendo en la incorporación de las tecnologías en el aula y que tienen esas características que estábamos hablando hace un ratico, ¿cuáles serían unos ejemplos de pedagogías emergentes? Acá hay solo algunos que voy a citarles, pero al final les dejo un texto en donde pueden encontrar una variedad de ejemplos de pedagogías emergentes. Profe, entonces, hay una pregunta. Ejemplos como los espacios. Señor. Hay una pregunta, ¿las hacemos al final o las vamos respondiendo? No, si quiere, démosle para que no se nos vaya a perder. Listo. La hace Rosa Isabel Galvis. Maestro, ¿de qué manera las pedagogías emergentes abordan y llevan a la práctica pedagógica los postulados de las corrientes o escuelas humanistas? Ok, como lo comentábamos ahorita, las pedagogías emergentes no es que desconozcan las otras teorías del aprendizaje, más bien lo que hacen es que se nutren de ellas, pero con la diferencia es que aprovechan las tecnologías de la información y las comunicación para generar unos nuevos procesos. No es que ni desconozcan las teorías clásicas de aprendizaje, ni las teorías humanistas, ni otro tipo de teorías. Más bien lo que hace es extraer lo mejor de ellas para construir unos nuevos procesos a partir del uso de las tecnologías. Un poco de esa manera creo que es importante entenderlas, que no pretendemos cuando hablamos de pedagogías emergentes echar al saco de la basura todo lo que ha evolucionado en teorías de aprendizaje, sino más bien qué podemos aprender de ellas para poder fortalecer nuestros procesos. Entonces, un poco cuando hablamos... ¿Hay otra pregunta, Jason? No, señor, por el momento no. Listo. Entonces, cuando hablamos de qué ejemplos podíamos encontrar de pedagogías emergentes, aquí yo coloqué cuatro, pero hay muchos más y al final les voy a dejar un texto donde pueden encontrar muchos. La primera es como el aprendizaje maker o el maker space, y es ese espacio, esa posibilidad que ubica a los participantes de un proceso de enseñanza y aprendizaje en jugadores activos de la construcción de un nuevo conocimiento. Es decir, cuando yo soy docente y utilizo la metodología del maker, aprenda haciendo, es donde el estudiante haga parte de un rol activo del proceso de aprendizaje. Y les pongo un ejemplo. En este momento yo soy docente de la Universidad Cooperativa y allá soy docente en la maestría virtual en educación y en la maestría presencial en la educación. Con los estudiantes virtuales no hemos tenido ningún lío porque son estudiantes que se inscribieron para una modalidad virtual. Ellos de alguna manera ya tienen unas características y unas competencias para el desarrollo, para el uso de plataformas, de los encuentros sincrónicos, de herramientas. El lío se viene para esos estudiantes que se inscribieron a una maestría presencial y les tocó de la noche a la mañana virtualizar los contenidos. ¿Cómo hacer? Y les cuento un ejemplo. Yo tengo un módulo los sábados que dura 6 horas. La clase comienza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Ese tiempo yo me quedo corto cuando lo abordo de manera presencial, porque estructuro mi proceso de aprendizaje para que sea muy dinámico, sea tipo taller que hagamos. Utilizamos el maker, aprender haciendo. Pero ¿cómo utilizar un espacio maker o una pedagogía maker,
una pedagogía emergente maker cuando tienes la virtualidad. Entonces, lo que estamos haciendo con los estudiantes, les pongo un ejemplo de una clase que estamos abordando de creatividad, es que abordamos algunas estrategias creativas para la resolución de problemas, y hay una que se llama el pensamiento de diseño o design thinking. Esa estrategia de aprendizaje, esa estrategia creativa de problemas tiene 5 pasos para resolver el problema. Y uno de los pasos es el prototipado, es decir, que el estudiante haga un prototipo de una solución que busque resolver un problema educativo. Entonces, hacemos toda la instrucción a través de la virtualidad. Previo les he pedido que alisten unos materiales, y cada uno dejamos un tiempo y cada uno desde sus casas crea un prototipo a partir de un problema que hemos establecido en la educación. Y ellos tienen un tiempo de una hora, hora y media para que creen el prototipo, y el prototipo es una maqueta, algo tangible, que pueda resolver un problema de aprendizaje. Y ahí pasan unas cosas muy bonitas porque el aprendizaje ya se vuelve activo. Los estudiantes no son estudiantes pasivos. Imagínense mi clase, que me escucharan 6 horas hablando, pues sencillamente a los 20 minutos ya pierdo a mis estudiantes. Entonces es como nos preparamos para poder desarrollar esos espacios maker en estudiantes, así los tengamos desde la virtualidad. Otro ejemplo de pedagogía emergente es la llamada clase invertida, que hoy en día seguramente ustedes la han escuchado mucho, que es donde busca darle un rol más activo a los estudiantes. Y esa clase invertida, se la resumo así, básicamente es que el docente no utilice sus 2, sus 3 horas de clase hablando, sino previamente grabe un video o genere una actividad que sea enviada a los estudiantes. Los estudiantes tienen el compromiso de ver su clase o desarrollar la actividad que ha hecho el docente, y luego cuando se encuentran en su clase no van a escuchar 2 o 3 horas al docente, sino se hacen un taller creativo. Yo recomiendo mucho a ese autor que se llama Jonathan Berman, que es como el referente del modelo de clase invertida, que se ajusta muy bien a esto de pedagogías emergentes. ¿Hay alguna pregunta, Jason? Preguntaba algo Rosa Isabel Galvis con la pregunta que había hecho anteriormente, que era de cómo se abordaban las pedagogías emergentes y cómo se llevaban a la práctica pedagógica los postulados de las corrientes escuelas humanistas. Y después repregunta que de qué manera las asumen en su práctica. ¿De qué manera? No entendí muy bien la pregunta, Jason, qué pena, ¿me la repite? La pregunta primera, que ya la respondió, era ¿de qué manera las pedagogías emergentes abordan y llevan a la práctica pedagógica los postulados de las corrientes o escuelas humanistas? Esa ya la respondimos. Y después repregunta, pero ¿de qué manera las asume en su práctica? Bueno, en mi práctica pedagógica va a depender mucho del contexto en que me esté desarrollando. Yo procuro siempre que el aprendizaje se ha situado, es decir, que no desarrollo una actividad y esa actividad la repito en diferentes cursos, en diferentes estudiantes de diferentes carreras, sino más bien está desarrollando la desarrollo de alguna manera porque el aprendizaje es situado para ellos, y depende mucho pues también la metodología, el tipo metodológico y didáctico que yo pueda abordar. Pues, por ejemplo, siempre buscamos o la abordo desde una manera de rescatar siempre el ser, es decir, en los procesos que se genera de aprendizaje. Yo soy de los que nunca doy una clase de un software particular, porque no me interesa clase de software. Pues, por ejemplo, yo doy clase en los docentes de la Universidad Católica. Con ellos tengo un curso que se llama Herramientas TIC, en un diplomado que trabajo allá con ellos. Lo que menos hacemos es enseñarle a los profes a desarrollar, a que aprendan a manejar el blog. La parte técnica no me interesa. La abordo desde el ser, desde esa pregunta que plantea la profe, desde la humanidad, y esa humanidad depende mucho desde la formación de cada uno de los docentes, porque yo tengo docentes que son
abogados, psicólogos, matemáticos, administradores, entonces no podría abordar una generalidad, una temática general para todos, sino parto más bien desde las expectativas que tiene cada quien a la hora de desarrollar un proyecto. Entonces, hablamos del blog, pues por ejemplo, hablamos del blog, les doy un tutorial para que ellos mismos desarrollen esa competencia de la autonomía, del autoaprendizaje, y luego, cuando ya pues manejen la parte técnica, ahí sí abordamos con cada uno cómo esa herramienta pues tecnológica podría agregarle valor de acuerdo a su campo de formación que tiene, sean psicólogos, sean administradores, sean matemáticos o de acuerdo al que sea. De hecho, aquí en la siguiente gráfica traigo una imagen de un taller trabajando con los profes que me viene muy bien al lugar a lo que estábamos hablando y que hace parte de otra de las pedagogías emergentes, y es ese aprendizaje vivencial, es decir, un aprendizaje donde los estudiantes vivan el proceso y desarrollen otras competencias. Aquí, por ejemplo, en esta foto que yo me traje, estábamos trabajando el tema de mapas conceptuales. Y mapas conceptuales, abordamos varias herramientas. Hablamos de CMAP Tool, de Mindomo, de MindMaster, de herramientas para hacer mapas conceptuales. Pero más que desarrollar el conocimiento técnico y tecnológico de cómo utilizar CMAP Tool, lo que me interesaba o me interesa a mí en ese aprendizaje vivencial es cómo los docentes desarrollan un proceso y la posibilidad que tiene el mapa conceptual para construir y negociar conocimiento. Entonces, un poco, aquí me interesa es que cada uno haga el aporte desde su campo de acción y construya el proceso, viva un proceso vivencial a partir de una estrategia que puede ser mapas conceptuales, que puede servir para diferentes campos. Y finalmente, un ejemplo más de esa pedagogía conceptual es la gamificación. Y la gamificación vista esta como la posibilidad del uso de prácticas lúdicas o uso de juego en la educación. Y acá hay una aplicación que seguramente ustedes han visto por ahí que se llama Kahoot, y es como con Kahoot puedo yo construir una actividad mediada con tecnología y que está soportado en el juego, en la gamificación. Y para los que no la conozcan, recomiendo que le hagan una miradita a esta aplicación, la exploren y la practiquen porque genera unas sensaciones completamente diferentes. Pero hasta ahí son solo cuatro ejemplos de pedagogías emergentes. Yo les recomiendo este texto que tengo aquí en mi pantalla. Es un informe que saca cada 2 años el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Estaba por salir la versión actualizada, esta es la del 2017, estaba por salir versión 2018-2019, que sale en 2020, pero creo que por la coyuntura en que estamos no ha salido, pero esta es la última y esta particularmente la recomiendo que la revisen, porque aquí hacen un desarrollo muy amplio de las tecnologías emergentes y pedagogías emergentes. Y estos que ustedes ven aquí son algunos ejemplos de esas tecnologías, de esas pedagogías emergentes que estamos viendo. Aprendizaje auténtico, activo, basado en investigación, en proyectos, en problemas, en colaborativo, bueno, muchos, muchos más, y recomiendo mucho abordar esta lectura. Y ya quiero cerrar con una cita. Sí. De ese señor visionario, un paper que planteaba algo que para mí es muy interesante hoy en día y sobre todo en esto en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Y él planteaba, y me permiten leerla literalmente, todas las habilidades se volverán obsoletas, excepto una, la capacidad para responder correctamente a situaciones que estén fuera de nuestro alcance. Hoy tenemos que afrontar que formar personas que sepan cómo actuar cuando enfrentan a situaciones para las cuales no fueron preparadas. Y quería cerrar con esto porque resume lo que hablábamos nosotros al comienzo, y es que cómo nos preparamos o cómo respondemos a situaciones para cuales no fueron preparadas, cómo esos escenarios de aprendizaje que hoy no estaban claros
no estaba claro que de un momento a otro a usted le tocaba virtualizar sus contenidos. Yo soy de una generación, no sé si al de los compañeros que nos acompañan también, pero yo soy de una generación que le tocó. Yo recuerdo que yo hice el bachillerato en la noche, en un colegio nocturno, y yo recuerdo que me tocó la hora Gaviria. Y cuando fue la hora Gaviria que quitaba la luz, yo tengo esa imagen de ir a mi bachillerato en la noche y llevar velas al colegio para poder alumbrar. Y era un escenario que nunca estábamos preparados, pero sorteamos esa, los docentes en su momento sortearon esa posibilidad. Yo no recuerdo muy bien la manera en que hicieron ellos para desarrollar sus planes de estudio, pero el tema fue que salimos avante ante una situación que era difícil para un estudiante nocturno tener que estudiar a punta de vela. Y es lo que nos está pasando hoy un poco con los docentes. De la noche a la mañana nos dijeron: oiga, mi profe, usted tiene que ahora virtualizar sus contenidos y ser un profe digital y dar sus clases por internet, cuando el profe nunca se preparó para eso. Entonces, un poco quería cerrar con esta cita, y es que la única habilidad que no desaparecerá ni quedará obsoleta es esa capacidad que vamos a tener que para responder a situaciones de cual no fuimos nosotros preparados o no nos prepararon. Entonces, quería cerrar con eso. Profe, hay una pregunta. Resumir que los... Señor. Hay una pregunta. Antes de hacer como el cierre general, la hace Exneider Benavides. Dentro del contexto colombiano y el modelo educativo colombiano, ¿cuál considera que es una falencia de una pedagogía emergente y cuál sería una ventaja? Bueno, yo creo que una más que falencia es una barrera que en el contexto colombiano es la resistencia al cambio de los docentes. Es decir, y yo que llevo alrededor de 10 años trabajando como docente universitario y cerca de 3 años en una maestría en educación, y el 99% de esa maestría son docentes educadores de básica, de media y de superior. La barrera que yo encuentro es esa resistencia que tienen muchos profes a cambiar. Y creo que esa podría ser una dificultad que podía generar en los docentes el no desarrollo de pedagogías emergentes. Si yo siempre lo he hecho así, pero no me doy la oportunidad de hacerlo de otra manera, el proceso de pedagogía emergente no va a tener éxito. Este para mí es una barrera. Y la ventaja o la ventaja que tenemos es que hoy en día tenemos muchas herramientas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo recuerdo que yo estudié comunicación social, mi formación base es comunicación social, yo hice una especialización en pedagogía de la comunicación, hice una maestría en educación. Yo recuerdo que cuando yo estudié comunicación social, en primer semestre me encontré un profesor que él enseñaba el modelo clásico de comunicación: emisor, receptor, canal, mensaje. Y él tenía unas hojitas amarillas. Y yo recuerdo esa imagen, me quedó marcada a mí. Ese profesor me lo encontré en primer semestre y luego me lo topé por allá en octavo semestre enseñándole a los estudiantes el mismo modelo de comunicación con las hojas amarillas. El profesor se resistía a cambiar. Él decía: lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Entonces, esa resistencia al cambio es una desventaja, una barrera, pero una oportunidad. Son las posibilidades y la cantidad de recursos, herramientas y dispositivos que hoy tenemos. Seguramente mi profesor de comunicación, de teoría de las comunicaciones, no tenía en su momento todo lo que hoy tenemos. Hoy tenemos wikis, tenemos blog, tenemos podcast, tenemos video, tenemos plataformas, tenemos muchos recursos, muchos recursos. Entonces, esa para mí es una oportunidad muy grande para poder desarrollar mucho más estas pedagogías emergentes. Perfecto. Hay otra pregunta que hacen, bueno, pero ya es más relacionado con el tema de la especialización, de la maestría, que ahorita al final la respondemos. Ok, listo. Entonces, básicamente...
precisamente quería compartirles un poco esa reflexión. Cuando hablamos de nuevos ambientes de aprendizaje, son unos ambientes que hoy los estamos viviendo, ambientes de caos, ambientes de incertidumbre, ambientes de confusos, ambientes desestructurados, es decir, que no son rígidos, y que necesitamos de nuevas pedagogías o de pedagogías emergentes para responder a esos nuevos ambientes, y que gracias a las tecnologías podemos nosotros desarrollar en parte mucho nuestros procesos. Y quiero reiterar nuestra frase que hicimos mucha énfasis y que fue la que nos puso un poco, estábamos con Jason aquí tratando de pelear con la tecnología para que esto nos saliera, y él hizo magia por allá para que nos puedan escuchar, y es que cómo nosotros nos podemos preparar o cómo nos preparamos o saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y yo creo que en eso se resume hoy la charla, es cómo nos preparamos para esos ambientes que nos vamos a encontrar cuando no sabemos pues cómo actuar. Y ahí el cómo prepararnos o el saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer se resume en la creatividad. Es decir, en la posibilidad del desarrollo del pensamiento creativo es el que nos va a permitir poder utilizar una pedagogía diferente, una metodología, una nueva herramienta, un nuevo recurso. En fin, es clave hoy el desarrollo de ese pensamiento creativo. Ya con esto entonces quiero cerrar. Les agradezco mucho su tiempo y su espacio. Ofrezco excusas porque primero esta charla se había pensado con el profesor Camilo que fuera presencial, y cuando lo hablamos, que fue hace como 2 meses, lo habíamos conversado para que se desarrollara de manera presencial en la universidad. No sabíamos que esto se iba a venir, se nos vino, la preparamos virtual, y hoy justo habíamos cuadrado con Jason casi todo y a última hora nos falló, pero bueno, gracias a la magia de Camilo, que sí supo qué hacer cuando no sabíamos qué hacer, logró que tuviéramos una conexión. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Cualquier cosa, mi correo es nmolano@gmail.com pues tengo un Twitter en el cual comparto mucho información de educación, de tecnología, de innovación. Me pueden seguir y desde ahí podemos seguir charlando. Entonces, muchas gracias, Carlos. No sé si haya otra pregunta o si no, la dejamos ahí. Listo, profe, muchísimas gracias. Por el momento no hay más preguntas. Ya voy a resolver es como algunas inquietudes con respecto a la nueva maestría. Muchísimas gracias a usted. A usted, Camil, a usted, Jason, gracias. Y pues perdón el pereque en la conexión. Y bueno, ahí seguimos en contacto. No, tranquilo, muchas gracias. Bueno, chao, un abrazo. Bueno, y ahora para finalizar, quiero mostrarles un saludo que nos envía el decano de la Facultad de Educación, el licenciado Camilo, para que por favor lo escuchemos. El profesor Nelson nos deja unas interesantes reflexiones acerca de los ambientes de aprendizaje. Tiene una visión contemporánea de la educación y futurista un poco, nos precisa un espectro de posibilidades que amplían con seguridad el rango de acción de un maestro en tiempos actuales de la digitalidad. Conozco al profesor Nelson y sé de sus cualidades académicas y seguramente será uno de los maestros que tengamos en esta maestría. Les invito a cursar la maestría en ambientes de aprendizaje y todas las preguntas que ustedes consideren necesarias para vincularse con nosotros serán respondidas a través de este y otros canales de comunicación en la universidad. Les agradezco la participación de esta conferencia con el profesor Nelson Molano y nos veremos en siguientes oportunidades. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle a nuestro decano de la Facultad de Educación. Para muchas personas que nos están preguntando ahí que cómo hacen para vincularse a la maestría, bueno, como muy bien les decía nuestro conferencista, pues esto lo teníamos totalmente diferente, hacer un lanzamiento presencial, pero también sabemos que hay muchas personas que están interesadas en iniciar su proceso de la maestría en ambientes de aprendizaje, que ya está aprobada por el ministerio, ya tenemos el SNIES, ya por fin, después de mucho tiempo que la estaban esperando, sobre todo los egresados de nuestra especialización.
El día de hoy tenemos la inscripción totalmente gratis, solamente es que nos escriban al correo posgrados@uniminuto.edu o también en la página de Facebook de acá de Posgrados Uniminuto. Les dejamos una publicación donde están los datos de nuestras asesoras de posgrados. Les pueden escribir al WhatsApp, decirles que estuvieron en la conferencia. Ellas los van a estar atendiendo, les van a estar enviando el link para darles la información acerca de la maestría, para que todo lo tengan ahí súper claro. Acá les voy a mostrar un poco la publicación. Aquí están los datos de nuestras asesoras. Ellas están súper enteradas de todo el proceso de posgrados, de esta nueva maestría en ambientes de aprendizaje. La segunda maestría de la Facultad de Educación, con unos temas muy importantes, sobre todo que toman una gran relevancia en un contexto como el de ahora, en que toda la virtualidad, los ambientes de aprendizaje, de cómo reaccionamos a estas nuevas tecnologías. Así que les agradecemos a todos. Normalmente el descuento para egresados es del 20%. Todos los egresados de nuestra institución para ingresar a un posgrado tienen un descuento del 20%. Esta maestría tiene un costo de 5.300.000. Si esta pandemia continúa, si este aislamiento obligatorio en el que debemos estar, en el que les recordamos a todos el lavado de manos, el cuidado personal, el no salir a la calle, entonces las clases iniciarían de forma virtual para que a través de las plataformas se puedan conectar con todos nuestros profesores y con todo lo que les tiene preparado la maestría. Ya saben, a través de este canal los vamos a estar atendiendo. La inscripción gratuita la vamos a tener hoy y mañana para que por favor escriban a las personas que están ahí. Simplemente es que nos den que nos manifiesten el interés de iniciar la maestría y nosotros los acompañamos en todo el proceso. Nuestras asesoras los llamarán, les darán toda la información para que ustedes pues no tengan ninguna duda. También temas de homologación que sabemos muchos están preguntando. Entonces allí está pues toda la información. Gracias a todos los que se conectaron, a todos nuestros licenciados, a todos nuestros profesores, a todas las personas que hicieron que este Facebook Live, que empezó algo diferente, pudimos hacerlo y ustedes puedan conocer acerca de este tema de maestría en ambientes de aprendizaje. Claro que sí, tenemos descuentos para los funcionarios de Uniminuto. Ustedes saben que también se pueden registrar a través de Unicorporativa, que es la entidad, es el área encargada de la educación de los colaboradores de Uniminuto. Entonces ahí pueden preguntar, ya saben, ahí en la publicación de Facebook están los datos de WhatsApp de nuestras asesoras para que por favor las contacten. Ya lo saben, un saludo cordial a todos, porque esta maestría sí realmente es muy interesante. Sabemos que a todo el sector educativo le va a interesar mucho. A todos un gran abrazo, un saludo de parte también de nuestro rector, el doctor Jefferson Arias, de nuestro vicerrector académico y de todo el personal académico que hacen que esta maestría hoy la podamos tener para toda la comunidad de Uniminuto y para todos aquellos profesionales que quieren seguirse formando en esta maestría. Una feliz noche. Un gran abrazo virtual de parte de todo el equipo de Posgrados Uniminuto. ¡Feliz noche para todos!